Sí, bueno, un rival, evidentemente, de un nivel magnífico, un equipo hecho yo para disputar la Champions, es la realidad, un equipo que ha quedado a un punto de la Juve en la Serie A y que tiene jugadores magníficos y un entrenador tremendamente experimentado y que ha sido capaz ya de ganar la liga, tanto la italiana como la inglesa. Con lo cual, bueno, evidentemente somos conscientes del rival al que nos vamos a enfrentar y tenemos que prepararnos bien, claro. Bueno, es un equipo que tiene una manera de jugar muy característica, todos los equipos de Conte la tienen y que además es capaz de hacerlo con jugadores de un nivel muy brillante, muy alto, ¿no? No es fácil que jugadores de tanto nivel se presten un poco a jugar de una manera colectiva tan, tan peculiar. Lo hacen y son capaces lógicamente, tener ese tipo de resultados y ese tipo de partidos, ¿no? Como el que vimos ayer. Pero bueno, el equipo básicamente es un grandísimo equipo lleno de jugadores de muchísimo talento y que evidentemente pues, nos va a obligar a, como no puede ser de otra manera, a hacer un partido extraordinario para poder competir con ellos. Cada día que pasa estaremos mejor, claro, pero de piernas, me refiero. Mentalmente el equipo yo creo que va a llegar bien, va a llegar ilusionado, con ganas, con mucha ambición, con esa ilusión lógica de poder jugar un partido importantísimo. Y de piernas espero que también, porque vamos a cada día que pasa vamos a recuperar. Es cierto que el desgaste de la temporada pues es alto, pero también es cierto que la ilusión, como lo he dicho en otros momentos, tiene que pasar por encima de cualquier otra circunstancia menos positiva, ¿no? Sí, el equipo en ese aspecto yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno y lógicamente eso ha hecho que terminemos la liga, como tú bien comentas, de esa manera. Y ahora, bueno, centrarnos en esta semana, en preparar bien estos días que tenemos por delante, preparar bien el resto de entrenamientos y lógicamente el centrarnos en preparar bien el partido del Inter. Somos conscientes de que el partido va a ser el viernes, con lo cual lo que tenemos que hacer es llenar bien, ocuparnos bien los espacios de aquí al viernes. Ser capaces de equilibrar la preparación del partido con también, lógicamente, que los chicos estén relajados y que mentalmente puedan estar entretenidos. Alguna cosa haremos también para ello, pero bueno, el partido es el viernes, con lo cual, mucho que queramos correr, el partido hay que esperarlo, hay que prepararlo y hay que llegar en el punto, yo creo que de cocción exacto. Sí, empezamos el 3 de julio el primer entrenamiento y ya la competición que empezamos contra el Español oficialmente, pues yo creo que más de un año, ¿no? Bueno, realmente sí que es una situación, lógicamente, de un año duro, un año difícil por muchísimas circunstancias, pero también un año bonito, donde el equipo ha tenido la posibilidad de poder seguir creciendo, de seguir bueno, superándose ante las adversidades y ante las dificultades, y sobre todo con un año donde yo creo que la palabra equipo ha tenido mucho sentido desde el principio y realmente los chicos han sido los artífices de que esa palabra sea realidad con su día a día, su trabajo, su solidaridad, su sentimiento colectivo, y eso yo creo que nos ha ayudado mucho para poder ser capaces de superar los diferentes retos. Bueno, es una de las cosas que lógicamente estamos orgullosos y contentos, ¿no? Porque es cierto que el grupo ha sido un grupo potente en todos los sentidos, sobre todo en el aspecto que te comentaba antes. Es cierto que hemos tenido muchas dificultades, como la que tú comentas también, y claro que es algo que nos hace estar contentos, ¿no? De que el equipo tenga esa capacidad y sea esa generosidad para anteponer seguramente lo colectivo a lo individual muchas veces, que no es fácil en el mundo del fútbol, se dice, pero es complicado hacerlo. Y bueno, eso lógicamente yo creo que es uno de los lógicamente valores más importantes de este vestuario. Bueno, Junior está contento y feliz también porque por tener la posibilidad de jugar este partido que tanta ilusión hace a los sevillistas y lógicamente por dar la posibilidad, lo comentaba estos días, ¿no? En momentos de complicados a nivel social donde todos son noticias complejas, el que los sevillistas tengan esa ilusión de poder ver a su equipo competir y jugar partidos importantes como es este, pues lógicamente los pone muy felices. Y para eso trabajamos, ¿no? Evidentemente, bueno, estoy, digamos, bien, intentando lógicamente estar lo más equilibrado posible de cara a la preparación del partido, que es lo que to toca hacer en cada momento, y concentrados, ¿no? Yo creo que la palabra es concentrado. Bueno, sí, hemos tratado lógicamente de darle al equipo pues esa personalidad y esos matices que nosotros entendemos futbolísticamente. Siempre es verdad que cada partido siempre existe un matiz, no hay dos equipos iguales y hemos tratado de, dentro de ser nosotros mismos, pues también, ¿por qué no dar respuesta un poco a lo que entendemos son las virtudes del rival, que todos los equipos las tienen?
pero siempre siendo, pues, intentando respetar y potenciar las cosas que entendemos nos ayudan a jugar mejor. Es lo que hemos tratado de hacer desde el principio y lo que seguiremos tratando de hacer. Bueno, yo creo que la primera, lógicamente, no es venderles, es lógicamente hacerles partícipes de una idea y que los jugadores compren esa idea, evidentemente, y ellos desde el principio lo hicieron. Siempre tenemos inquietudes en mejorar, siempre tenemos dudas, siempre tenemos cuestiones que lógicamente tratamos de pulir en cada momento, porque no, siempre hay un margen, siempre hagas lo que hagas, hay un margen de mejora importante, pero sí con un camino iniciado, donde los jugadores, insisto, yo creo que han sido, en este aspecto, han sido protagonistas directos de todo ese escenario, porque ellos desde el principio han querido potenciar esa idea y han creído en ella y han trabajado por ella. Yo no soy mucho de imaginar qué pueda pasar, qué no, sí de día a día, ¿no? Aquí no hay otro secreto más que el día a día, no hay, es muy manido, muy simple, muy sencillo, pero en la realidad no hay otra cuestión, ¿no? Entonces, hemos tratado desde el principio de hacer frente siempre a la siguiente curva. Es decir, toca hacer esto y cómo lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no? Lógicamente, siempre con un objetivo a largo plazo, evidentemente, pero la única manera de conseguir los objetivos o intentar estar cerca de ellos, yo creo que es trabajar día a día y meterte de lleno en la tarea que te toca hacer, ¿no? Estar presente, digamos, en cada día. Bueno, nos tiene muy satisfechos, muy contentos, y eso es un mérito 100% de los jugadores, porque ellos son los que conforman un vestuario y ellos han entendido desde el principio, entendiendo la sana rivalidad que tiene que existir, y porque realmente un equipo competitivo no puedes pensar que todos somos hermanitas de la caridad, no, no, no es así. Claro que existe, lógicamente, momentos mejores, peores, donde lógicamente todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere apretar, pero yo creo que se ha hecho de la manera correcta, ¿no? Es decir, bueno, puedo estar enfadado por no jugar, la única manera de apretar es entrenar mejor cada vez. Y eso, en ese aspecto, yo creo que los jugadores siempre lo han mostrado, lo han entendido, y ha habido muchísimos casos que no voy a nombrar, donde realmente sin poder tener presencia continua en el equipo, incluso a veces en la convocatoria, no han bajado los brazos. Eso es importante para un grupo y eso es importante para un entrenador. Y el que se desconecta para sí mismo, sobre todo, ¿no? Porque es muy difícil, ya que, es decir, digamos que es muy humano y normal que pueda suceder, pero no es el camino correcto. Por eso te decía que contentos, porque siempre han elegido el camino apropiado para no perder esa conexión, ¿no? Y me decías, perdón, la segunda pregunta era. No, lo que se escucha a los que no están jugando Ah, precisamente ahora, sí, Víctor. bueno, sí, claro. Ahora sobre todo, ¿no? Que se escucha muchísimo. Tenemos esa grada animación fantástica. La verdad que, bueno, eso habla un poco de lo que son ellos, ¿no? Habla de lo que son ellos y de ese grupo tan comprometido. Sí, lógicamente eso lo que habla un poco corrobora lo que decíamos antes, ¿no? Cuando nadie se desconecta y todo el mundo coge el camino correcto y trabajan, pues cuando llega ese momento, pues uno está preparado, evidentemente. Si no es así, pues normalmente no sueles estarlo, ¿no? Por eso es importante que todo el mundo, aunque parezca un poco que la travesía puede ser larga y no, que no ve, uno no vea ese momento, el momento llega, casi siempre. En las temporadas largas llega un momento para todo el mundo, sin ninguna duda, y es donde hay que estar preparado. Por eso te decía que, claro, que estamos contentos porque los jugadores no se hayan desconectado en ningún momento, ¿no? Un entrenador vive con ese pellizco permanentemente, ¿no? Sin ninguna duda, y las dudas forman parte del día a día de cada entrenador, sin ninguna duda. Yo, desde luego, claro que vivo con ellas. Lo que ocurre es que tienes que aprender a convivir con esa situación de permanente duda y a intentar trabajar esas dudas para poder llegar a lo más cercano a una decisión más certera. Yo creo que las dudas te hacen mejorar en tu decisión siempre, pero las dudas siempre existen, por supuesto. Siempre hay los recovecos son muy, o sea, las distancias son muy pequeñas, de una idea a otra, una decisión u otra, pero bueno, eso lógicamente forma parte de nuestra profesión y aprendemos a convivir con ella. Bueno, lo que pienso es que lo gigante lo que tienen es una emoción importante, en un momento importante, y que lógicamente cuando uno conoce más la profesión y lleva muchos años, le da seguramente más importancia a muchas cosas que quizá de joven no se las das, porque son conscientes de la dificultad de conseguir esas situaciones, ¿no? No es nada sencillo, es difícil, muy complejo. Y entonces yo creo que por ahí muchas veces, pues, lo que hacen es soltar ese sentimiento y esas emociones, ¿no? Pero vamos, yo creo que siempre que sea llorar de alegría, eso es bueno, ¿no? Sí, la verdad que no lo teníamos, no teníamos, porque conocemos un poco su nivel de competitividad. Yo siempre he dicho que para mí es si no el jugador, uno de los jugadores más competitivos que he tenido, entendiendo por la palabra competitivo lo que es todo, ¿no? Y yo creo que él, en ese aspecto, bueno, lo que ha hecho es corroborar un poco la sensación que teníamos con él durante toda la temporada
y bueno, vamos a disfrutar un partido más. No, yo creo que no le va a faltar alma, porque esa alma la vamos a sentir, la tenemos presente. O sea, yo sí lo he comentado estos días, aunque los campos estén vacíos, no están vacíos, de verdad. El espíritu, el aliento, la presencia, aunque sea imaginaria de toda nuestra gente, la sentimos. Nuestra gente, nuestra familia, lógicamente, y todo eso hace que yo creo que bueno, seamos, nos sintamos siempre arropados. Y ya, pues lógicamente, la grada de animación que tenemos creada ya es potente y además ruidosa, ¿no? Bueno, yo creo que a la afición lo que le diría es que la sentimos, la llevamos con nosotros y que bueno, que ese alma que ellos van a poner en el partido seguramente la vamos a sentir, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia.